Hey, hola a todos, ¿qué tal? Etaniques aquí trayéndoles un nuevo episodio de Vamos a Jugar Mario Party 7. Oh, ¿por qué le salió eso? Bueno, en el capítulo anterior estuve en una batalla a morir con la honguita, de verdad. Si no lo vieron, pues véanlo. y también que Bowser me robó una estrella. Sí, una estrella y ahorita voy a tratar de ver si la puedo recuperar. Por lo pronto, Boo acaba de caer en un signo y por los momentos yo seguiré esperando mi turno. Mi maldito turno. Que todavía no llega. Hasta ahorita va a llegar, pero bueno. Y sí, hoy es un día agradable, quiero decir. Voy a caer en el... Ah, oh, no, ok. Hoy es un día agradable, desperté con gran motivación para hacer un otro episodio de Mario Party. Y bueno, ahí quédate, Dragon. Y ahorita voy en segundo, pero ya si consigo otra estrella puede que vaya ya a primero. Pero por lo pronto vamos al primer minijuego del día de hoy, que es Track and Yell, que ya lo jugamos. Sí, ya lo jugamos, aquí está. Ok. Sí, me desperté con una motivación de jugar y dije, ¿por qué no hacer un episodio? ¿Por qué no hacer un episodio de Mario Party ahorita? Y luego otro de Ocarina. Ay, cabrón. Y bueno, dije, ah, bueno, vamos a hacer el otro episodio de Mario Party, que voy muy atrasado con eso. Adiós, Boo. Y entonces dije, vamos a hacer otro de Mario Party y luego ya voy a hacerlo, va a estar más concentrado en Ocarina más tarde. Uy, 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 mi control no funcionó por un momento. ¿Cómo que es verlo? Okay. Solo me gana por 3 monedas. Nada más. Pero ya vamos a empezar de nuevo. A esperar otro Bowser también. Por cierto, ¿qué minuto? A oh, 12. Falta poco. Creo que esto solo va a tomar 4 partes, creo. No estoy seguro. Supongo. Esto va a tomar. Es que hay algunos que sí son largos, como el de que hicimos anteriormente en Windmill. Ay, honguita, tenías que caer ahí, por favor. Tenías que caer ahí. La ventaja de ese chomp, que es rojo, no solo te quita una estrella nada más. Es lo bueno. De eso estoy un poquito relajado, pero no tanto. Estaba en primero, pero si no hubiese sido por Bowser, seguiría en primero. Pero bueno, ya puede que lo recupere. Ok, espera, hay una trampa ahí. No estoy seguro que sea. No, vámonos, vamos a lanzarlo pues. Lo que hace eso es que cambie todos los orbs. 8, nada mal. 10 monedas menos, no hay problema. Sigue Mario. Vamos, podemos lograrlo. Podemos lograrlo. Sí, ahí está, 3 bloques por 10 monedas. Qué excelente. Pero a ver si me acompaña la suerte. Ay, no. Oh, sí, 18. Espero llegar donde Baby 12. Vamos a ver. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, caigo en el signo! ¡Ah! Oh, como que me dio un calambre. ¡Ah! Oh. Ok, vivo Bowser. Dame mi estrella. No, no te la he prestado. Creo que caigo en el signo, creo, no estoy seguro. ¡Ay, caí en rojo! No sabía que ahí tenía que pasar. Carajo. Ay, carajo. ¿Cuántas monedas tiene la honguita? Ay, carajo. Tiene 14. Espero que saque un número bajo al próximo turno. En serio. Ay, Dragons. Ah, le va a quitar a Boo. Oye, Boo. Lástima. Ahora no sé en el siguiente cómo voy a hacer. Bueno, sería Pagoda Peak. Obviamente voy a hacerlo así aleatoriamente, pero tendré que analizar bien cómo sería la cosa. ¿Quiénes son los personajes que todavía no he puesto? Creo que Birdo, Luigi y creo que Yoshi.
Sí, bueno, esos podrían ser los próximos. No estoy seguro. Ojo, lo voy a hacer en random. ¡No! Otra vez con ella. Ah, bueno. World Peace. ¿Dónde puse mi lápiz? Ay, esperen, perdí mi lápiz. Perdí mi lápiz. No, puse práctica. Fuck. Ya hay el lápiz, ok. No sé, siempre lo tengo lejos. Ok, World Peace, creo que no lo hemos jugado, a ver. Creo que no. Ah, no, sí, ya lo jugamos, ya lo jugamos, ya lo jugamos. Ahí está. Ok, no, no, no. ¿Por qué tiré el lápiz? ¿Por qué tiré? Ah, fuck. Ok, vamos a ver. Con la anguita siempre me va mal. Vamos a ver, ojalá salga uno bueno. Más, más. ¿Dónde está? Acá está. Agárralo, rápido. Bien. Siguiente. No voy a cometer una estupidez, por favor. Ah, L, ¿cuál es? ¿Cuál es? Este creo que es. ¿O no? No, no es este. Ah, perdimos. Ah, bueno. De los errores aprendí, ok. Ah, la flecha, la flecha, la flecha. Rápido, agárrala, es el alejado, maldita sea. Rápido, rápido, rápido. Ay, a tiempo. Ah, ok. Vamos a ver cuál es el siguiente. Ay, ¿ese cuál es? Ah, es este. Ay, no. Ah, ganamos. Oh, cool. A tiempo. Wow, por fin ganó un minijuego estando con ella. Fuck. Ah, le pasó el Dragon. ¿Cuándo? Ah, claro, se la robó a Boo, es cierto. Pues sí, ya próximamente se acerca la Navidad. No, ¿por qué tenías que sacar un número alto? Fuck. 4. Ah, fuck, 13. Ay, carajo, estoy nervioso. Ah, fuck. Fuck, fuck. Se la quita Draymond. Y a mí me la va a quitar también. Oh, no, no. Uy, apenitas. Ah, si hubiera sacado 15 o 16, me la quitaba. Ok. Pero, espera un momento. ¿Dónde está Drybones? Ya, ay, no, se pasó, qué bien. Con eso estoy un poco tranquilo. A ver, ¿qué número me cae? O por lo menos mándame al otro lado, gracias. Quería irme al otro lado para no perder estrella. Y es por eso la razón de que no me gusta mucho Pyramid Park. No me gusta, ni me fascina, ni me encanta. De verdad. Pero bueno. Disfrutemos que ya falta poco para terminar a Mario Party. Pero quiero terminar primero ahora, voy con Dragons. Quiero terminar primero Cardinal Rule. Este no lo hemos jugado, ¿verdad? Creo que no. No lo hemos jugado. Cardinal Rule. No lo hemos jugado. Sí, porque no me apareció acá. Déjenme apuntarlo. Cardinal. Ok. Mira la carta que aparecerá dentro del espejo. Y usa el Ground Pound para golpear la carta correcta. Sí, solo puedes moverte y saltar y doble A. Haces el Ground Pound. El primer equipo en llegar a 3 aciertos es el ganador del encuentro. Ten cuidado al observar la imagen. Que se observará en el espejo. O en el reflejo, lo que sea. Ok, vamos a ver. Solo son 2. La tortuga, aquí está. Ay, Dragon, eres lento. Goomba despierto, acá está. Eso, Dragon, eso. Vamos bien. Ah, ¿dónde está? No, esa era mía. Ay, ¡Ay, qué bien, Dragons! ¡Qué bien! Ok. Muerte súbita ahora. ¡No! ¡Ay, Dragons! ¡Eres bien lento! Y aplasté la honguita.
Eres muy lento, Draymond, de verdad. Pero bueno, no importa, puede que gane los próximos minijuegos, pero bueno. A veces se gana, a veces se pierde y no voy a decir nada. Hay que ser justo. Nunca he visto que haces a pirámide, de verdad que he querido ir. Ay, tenías que comp. Deja de seguirme. Hija de tu reconcha lora. Ahora no sé si usar. ¿Cuántas monedas? Ay, tiene 27. Pa. Ahora no sé si usar el chomp rojo para escapar o para ver si puedo agarrar a cualquiera de ellos. No sé. Oh, solo puedes para un bloque. ¡Oh! Sacó un 10. Pero lo agarró, sí, no. ¡Wow! ¡Qué poder de buff! ¡Qué poder! Esto le llamo suerte. Ok, pero ¿quién va en último? Porque Boo pasó a tercero. El último. Oh, Draymond, pasaste a último. ¿Por qué ahora todos quieren ir donde estoy yo? Maldita sea. Si logra sacar un número alto. Aspira, no. Ah, no, yo pensé que tenía el item, pero no, no lo tengo. Ok. Un 8, nada mal. Vamos a ver. 5, 4. Ay, hay una trampa de búho ahí, maldita sea. Si tengo suerte. Si tengo suerte. Y saco un número alto con el. Con el chomp. ¿Podré quitarle alguna estrella? Ah, no estoy seguro. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal me va. Concentración. ¡Wow! 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 No, ¡oh, wow! ¡27! ¿En serio? ¡Oh, wow! Primero analizar. ¿Dónde voy a caer? 22, 21, 20, 29, 28, 27, 26, 15, 14, 13, 12, 11. Sí, las alcanzo. 17, 16, 15. 4, 3. Ok, sí los alcanzo. Pero creo que voy a caer muy cerca de ellos. Pero son dos estrellas, eso es lo bueno. Uno. Ahí decía 11. Ok. Lástima que no cayó cerca de acá. Bueno, 5. Entonces, avancemos por acá. Caigo en el micrófono. Ah, no, mejor acá. Sé que voy a estar. El que podría robarme creo que es la honguita. Lo veo muy lejos. Porque tiene 9 monedas. Pero la honguita sí me puede robar. Ah, no, yo estoy salvado, qué bien. Pero va a haber duelo. Por favor, Draymond, reta, reta, por favor, a la honguita. Reta, reta, eso. Tiene suerte y gana Draymond. Va a perder algunas monedas. Quiero ver esto. Y para que ustedes vean que no, no hay trampa. Wait for it. Vamos 13 minutos. Uy, este minijuego me acuerdo la vez que perdí. No quiero recordarlo. Fue la vez que perdí. No sé si fue jugando yo solo o fue en video. Creo, no me acuerdo. Wow, ganó Dragons. Uy, tírale una, pues. Uy, ganó Dragons. A duras penas. A duras penas ganó. Pero me quedé callado. Estaba viendo la lista a ver si ya lo habíamos jugado. Pero parece que no. No lo veo. Una estrella. Le habrá robado una moneda. Ah, bueno, no importa. Siento un poquito lejos de mí, pero bueno. Vamos al siguiente minijuego. Creo que lo hemos jugado, no, no estoy seguro. Yo luego voy a revisar mi minijuego. Ah, genial. ¿Cuál es el siguiente minijuego? Oh, ya hemos jugado este bastante veces. Ya hemos jugado bastante veces este minijuego. No, ¿por qué le fascina tanto a este Toadsworld? Ahora me toca a mí, tercero. Genial. Bueno, primero va la honguita, vamos a ver qué tal le va. Es que la táctica de ahí es
fijarte bien en todos los barriles. O sea, pensar y analizar bien. Yo por lo menos recomiendo que lo usen, que quiten la opción para micrófono y lo pongan en control, porque sería más fácil. Y la honguita. Y estuviste a penitas para llegar. Por eso es mejor quitar la opción de micrófono y ponerlo en control, porque en control te va a ser más fácil que en micrófono. En micrófono te va... Oh, ¿por qué usaste eso? Oh, uy, ahí quedaste. ¿O no? Sí, ahí quedó. Uy, no. Ah, tenés que irte a la derecha. Ok, me toca. Mira, hay una enfrente ahí. Ah, vamos a ver qué tal me va. Ay, ay, ay. Parece que no. Oh, poder de hongo. Sabía que no iba a llegar a ese barril. Pero bueno. La verdad es que iba a quedar a la mitad de la meta. Entonces no valdría. Pero estaba más cerca de la meta. No sé qué contaría como que sería el ganador. Porque no me fijé bien en la... ¿Cuánto me faltaba? Yo solo usé el hongo. Vamos, Dragon. No me decepciones. Vamos. No, pero no pases por ahí. Mira esa... No, ¿qué idiota eres? Les juro que si hubiese agarrado Draymond ese barril y hubiese usado el hongo, pasaba la meta. En serio. Ok. Ay, tenías que sacar un 8, en serio. Ah, genial. Bueno, solo es una estrella que me va a quitar. ¿Por qué digo que me va a quitar una? Porque ya sacó un número alto. Porque ya, ya es un número muy extremadamente alto. No tan alto, pero bueno. Ya me lo quitó. Ah, no me importa. Contente que vayas abajo. Gracias. Porque sabías que si yo uso... Si tengo suerte y uso el chomp que está cerca de mí, ay, porque tienes que caer en mí, ahí donde va Bowser. Baby Bowser, quiero decir. No va a revertir las monedas, es en serio. Hijo de tu... Ahora sí ya me preocupé. Boo, por favor, tú eres mi personaje favorito. Bueno, el tercero. Hazme favor, saco un número. Va, gracias por sacar un número alto. Ok, por acá. Ah, no, igual voy a seguir en primero. No, no hay problema. Pero me voy a vengar. No debo. Wow, 14 ya. Wow, 9. Otra vez a Baby Bowser. En serio. Ouch. ¡Wow! ¡Boo va a pasar primero! 3 estrellas en un turno. Superó mi récord. Había conseguido 2 estrellas en un turno. Ok, llevamos 18 minutos, ¿en serio? ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo, en serio! Ok, rápido. ¡Otra vez lo! Y ahora nos quito 3. Genial. ¿En serio? Ok. Analicemos bien esta cosa. Si tengo suerte, saco un número alto. Podré agarrar esas 3 estrellas. Vamos a ver. Ah, qué bien. Saco un número bajo. A ver. Por eso no le corto ahorita. Quiero ver qué tal va a salir. Y saqué un número bajo y otro bajo. Oh, wow. 14. ¿Será buen número? Dice que es de la suerte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Caigo en rojo, me vale. Wow, 3 estrellas. Ouch. 1. 2. Wow,
¿Tres estrellas? ¿En serio? ¡Wow! Qué lindo eso. Ok. Bueno, no. Vamos a dejar la aceleración de mal. Para que vean que se caía en rojo. Y perdí mis monedas. Quedé pobre. Pero tengo 9 estrellas. 9 estrellas. Ok. Ya el siguiente turno va a ser el último, supongo. Entonces aquí le voy a dejar el video. No sé si ese será el último, pero bueno, ahí vamos a ver. Entonces aquí le voy a dejar el video. Entonces ya saben, yo soy DanX. Suscríbanse. Califiquen estos videos y yo los veré en otra ocasión. Así que me cuidan, chicos. Hasta luego.